What's happening, guys? Timsy here, and today I'm in Turin, thanks to Adidas, to be given a special masterclass from none other than Juventus's Paulo Dybala. Let's find out what makes him the player he is. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, gracias. Ok, un regate, una cosa específica para ti es tu celebración como esta. ¿Hay una historia de esta o no? Sí, sí. Todo comenzó cuando, bueno, fallé un penal en una de las Supercopa contra el Milan en Doha. Creo que siempre hay problemas, tanto en el fútbol como en la vida, sí, sí, y hay que saber superarlos. Entonces decidí crear esta celebración, que era una máscara de un gladiador. En la vida normal de cada uno, como en el trabajo, siempre hay problemas y hay que tratar de salir adelante y luchar como un gladiador. Y bueno, ese fue el mensaje que traté de mandar a la gente porque era algo que me había pasado a mí. Hay tres regates que quiero estudiar y aprender. Es, sí, la primera, gira y acelerar. Los dos es gira y shootout. Último es tiro libre. Perfecto, vamos. Bueno, vamos. Primero es cuando tocas la pelota y girar y acelerar. Antes de recibir la pelota, ¿qué piensas? Antes de ver a un compañero que puede pasarme la pelota, trato de mirar si el defensor o quien me marca está cerca y ver dónde está parado para ver si puedo salir ya sea para adentro o si puedo ir para afuera. Entonces, soy el defensor, soy Bonucci, como esto. Okay. Si tú estás ahí, ¿sí? y la pelota llega, okay. Si tú vienes, yo trataré siempre de ir para allá. Okay. Sí. Siempre trato de poner mi pierna derecha y el brazo para acelerar. Ah, okay. Para que tú no puedas. Porque un poco el defensor cortar el camino, ¿no? Va aquí. Claro, y entonces. Ok. Pero muchas veces, como te digo, a veces te conocen, entonces saben. Ok. Y te cierran ese lugar, entonces tienes que ir para tu pierna. Y si el defensor sabe eso, y tú vas, vienes para aquí y sales para este lado. Ok. ¿Puedo intentar una vez? Sí, obvio. Ok. Pero no soy profesional. Ok, ningún problema. Ok, let's go. Ok, so, ¿cómo así? ¿Vengo aquí? Ok. Y perfecto. ¿Cómo así? Ok. Ok, cool. Perfect. That's done. Perfecto. Ahora soy profesional. Ya está. Ok, puedes terminado. Jugar con nosotros. Tu gol contra Barça, porque hiciste lo que hiciste. Cuando recibí la pelota, no había mucho espacio para girar. Sabiendo que tenía un defensor aquí, si yo controlaba izquierda, era probable que me la sacara. Sí, entonces, sí. Yo parándola de derecha, como venía la pelota así, sí, el defensor no podía llegar. Y adentro del área es difícil que te peguen porque es penal. Sí, el segundo toque fue instinto para saber dónde está la portería o... Sí, no, es que cuando estás adentro del área más o menos sabes dónde. Okay. Lo único que no se mueve es el arco, la portería. Sí, 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 lo demás sí, claro, se mueve claro, todo. Entonces sí, ya sabes dónde estás. Y por lo general, el arquero cubre su palo y no, y no el segundo. Okay, entonces, cuando pude girarme, automáticamente tiré. Porque pensé que era el lugar donde podía entrar. Tal vez, a lo mejor. También, otra vez, uso un ejemplo. Ok. Yes. Oh, no. Okay. Contropié. Contropié del Barcelona. Tranquilo. Ahora. Perfecto. Sí, mejor. Okay. Con más tiempo. ¿Cuál es lo más importante para considerar y pensar? No, antes de... La concentración, porque hay muchas distracciones, la barrera, el árbitro que se adelanta. La curva ahí. La gente, el arquero, y no es fácil. Y pues has marcado este tipo de gol muchas veces. Yo siendo zurdo y de este lado, tirar entre el segundo y el tercero de la barrera, ¿entiendes? Okay. Porque la pelota y... va con curva y entonces se le aleja al arquero. Pero si tú eres derecho, tendrías que tirar entre el primero y segundo de este lado. Okay, para que la pelota salga y vuelva a entrar, porque si no, termina siendo un poco el medio.
Ahí. Yo compateo parte interna con esta parte. Sí. Y después tirar el cuerpo un poquito para adelante, porque si tiras el cuerpo muy atrás, ah, porque la pelota se te va a ir alta. Okay. Entonces, okay. Vamos. Yeah, see, that's the top corner. Pero perfecto. La otra no. Okay. La otra era. Okay. Un poco demasiado igual, fuerte, pero más ¿no? alto. Okay. No, está bien. Okay. Más alto. Okay, más alto, más alto. Oh. Perfecto. Okay. Perfecto. Pero sí, mejor. Si había un arquero, iba a la puerta, era gol. Okay. Sí, okay. Era bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Thank you.